en el San Antonio, porque hoy han presentado dos nuevos jugadores, Ristanovic y Herderio Lucau, porteros. Amaya es por San Antonio, poco a poco va cerrando su plantilla para la próxima temporada. Las dos últimas incorporaciones son las de los guardametas Herderio Lucao y Ristanovic, cuyo fichaje no ha sido fácil para San Antonio. Es un fichaje absolutamente nuevo y costoso. Este año ha sido un fichaje que nos ha llevado tiempo, Llevamos hablando con él desde hace más de un mes, Ristanovic tiene 27 años y ya militó la pasada temporada en condición de cedido bajo las órdenes de Chechu Villaldea. Hoy confesaba que este año es importante para él. Quiero preparado para este año, es este año muy importante para mí. Y quiero ganar con compañeros y mira, este año este equipo es muy joven, pero creo que tenemos corazón para defensa, que es muy importante. Lucao tiene 23 años, pero a pesar de su juventud, ya ha jugado en el Kiel y en el Gummersbach. Viene avalado por la escuela escandinava, la de Thomas Svensson, y además conoce la Liga Sobal porque en la pasada temporada fue uno de los metas del Valladolid. Sí, conozco un poco la liga y este año hago en inglés. I hope I can play a little bit more. Jugar más, eso es. Ahora es turno de realizar las primeras pruebas. El próximo lunes a las 8 de la tarde, San Antonio se enfrentará al Bidasoa en Burlada.